Aguaprieta Sonora, 31 de mayo del 2012. En la casa del maestro Javier Ortega, un encuentro de profesores en activo y jubilados con los candidatos del PRI, Juan Villalobos de Terán y Vicente Terán Uribe, el Miquito. Los maestros con los Terán. Asimismo, destacamos la presencia del profesor Jesús García, jefe del sector 11 educativo. Agradecemos también la presencia del compañero de fórmula de Vicente Terán, Manuel Valdés. Primeramente, que nada, quiero agradecer la presencia de todos mis amigos, de mis compañeros, de los maestros, de las diferentes delegaciones. Agradecer de veras la asistencia a este evento. Buenas tardes a todos ustedes. Maestro Ortega, gracias por recibirnos aquí en tu casa. Gracias a su familia. Les agradezco mucho a todos ustedes que esta tarde estén aquí con nosotros. Agradezco a todas las personalidades, a nuestro presidente. Yo creo que sería muy bonito ahorita que nosotros tuviéramos una plática con ustedes, donde ustedes participen, donde ustedes me ayuden a enriquecer mi propuesta. Yo quisiera hablarles un poco de qué son los planes de llegar a la presidencia, cuál es mi propuesta, pero me encantaría enriquecerla con su propuesta. A seguir trabajando por concluir con los servicios en esa colonia y que no sean nada más 4,000 personas. Queremos que sean 7,000, 8,000 personas las beneficiadas con esas, con esos terrenos, ¿verdad? Entonces, ha sido un proyecto que la oposición ha estado en contra, pero sabemos por qué. Políticamente quizás no convenga a la oposición, pero yo quiero decirles, estamos muy felices y muy contentos de esa tranquilidad de tanta gente que ahorita ya cuenta con ese patrimonio y su título. Cambiamos un poco, como les mencionaba anteriormente, de hacer obras como hospitales, como parques, como sí, estar cerca de la gente.